Bueno, pues continuamos. Bueno, ya han visto qué es la sinonimia, que es la relación semántica que se establece entre dos o más palabras por la similitud del significado entre ellas. Las palabras que comparten significado se llaman sinónimos, ya vemos casa, vivienda, pelo, cabello. Y la transculturalidad. Una vez que ya vimos qué es el significado, significante y todo esto, esto cómo también tiene otra vertiente y vamos a hablar ahorita de la transculturalidad. Dice, un mismo concepto tendrá en diferentes países y en diferentes lenguas maneras muy diferentes de expresarse. Aunque en este sentido cabe tener también gran precaución, porque no solo el significante puede variar en un mismo concepto, puede ser interpretado de maneras muy distintas. Por ejemplo, el amor, el valor, la lealtad, la familia, el trabajo pueden tener connotaciones muy diversas en función a la cultura. Por eso, ¿se acuerdan que una vez yo les decía que cuando estábamos en, creo que en redacción, algo así, que yo les decía que por qué fracasan los modelos de administración que vienen de otros países? Yo les decía yo, ¿por qué el modelo japonés no causa los mismos efectos que en su país de origen, que en Japón? Y tiene que ver con esto, la transculturalidad y la forma como nosotros vemos estos valores. Se dijera que el amor es universal. Vamos a ver que en un sentido sí, pero en otros tantos no. Cada nación, cada cultura va a ver muy diferente al amor. ¿Se acuerdan que yo les decía que aquí, por ejemplo, también el valor, la lealtad y la familia? Aquí en México tenemos el sentido de lealtad mucho muy diferente que los japoneses. Es por eso que yo les decía que cuando una empresa que cuida a sus trabajadores y entonces les da, hasta les crea un espacio para que se vayan a descansar, tienen ahí sus camastros y termina un tiempo laboral, les da entre 1 a 1 hora y media para que se vayan a descansar, a dormir una pequeña siesta. Cuando lo quieren poner aquí en México, pues no sirve, porque tienen los valores, el sentido de valores, el sentido de lealtad, puesto, tienen otro significante. Y por eso, cuando lo ponen aquí, dicen, ah, en lugar de que vean el tiempo de reponerse para seguir siendo productivos, aquí lo ven como, ah, me están dando 1 hora y media para hacerme menso. Y en lugar de descansar, hacen otras actividades y llegan más cansados, ¿no? Se van a la cascarita y regresan más cansados y la productividad va a bajar. Entonces tiene que ver mucho con los significados de la transculturalidad. También con las palabras y con los símbolos van a ser muy diferentes lo que nosotros planteamos en la publicidad mexicana a cómo se plantea en otro tipo de publicidad. Este ejemplo lo podemos también ver, por ejemplo, con una palabra. Si nosotros le decimos a una persona, estás muy guapa, estás muy guapo, para nosotros el valor de guapo se va con hermoso. Viene siendo un sinónimo de hermoso, que es bien parecido. Si nosotros nos vamos al país, incluso que está muy cercano y que aparte también habla español, como puede ser Colombia, como puede ser Belice, como puede ser también Guatemala. Si nosotros a una persona le decimos a un guatemalteco que está guapo, que está guapa, se nos va a quedar así, oye, ¿qué te pasa? Porque para ellos la palabra guapo tiene otro significado.
Por ejemplo, para ellos guapo, guapo es un pescado. Entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que tengo cara de pescado si me estás diciendo guapo? Entonces, ya no es esta misma, porque hablamos de una transculturalidad. Lo vemos, por ejemplo, con la publicidad de los tés. Por ejemplo, nosotros a todo tipo de infusión le llamamos té. Un té de manzanilla, no hay tés de manzanilla. El té es exclusivamente un tipo de planta que se le llama té. Puede haber té oscuro, té claro y diferentes variantes, perdón, pero no puede haber ni de manzanilla, ni té de limón, ni té de azahar. Pero nosotros le estamos dando una connotación y un significado, aquí a todos le llamamos té. Si nosotros vamos a Colombia, ahí no los conocen como té, el té es té, vaya. Es esta plantita verde, oscura. Ese es el té. Para ellos, la manzanilla y todos los demás les van a denominar tintos. Entonces luego le dicen, ¿no quieres un tinto? Y yo sí. Y si nosotros escuchamos la palabra tinto, vamos a tener la referencia y el significado de un vino tinto. Yo, no, gracias. No tomo ahorita vino, ¿sí? Pero no quieres un tinto para tu galletita. A ver, ¿cómo? ¿Galleta con vino? No, 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 un tinto. ¿Qué es un tinto? Ah, un tinto es una infusión de cualquiera de tus plantitas que tú quieras y la ponemos en una tacita con agua. Ah, es un té. No, es que no es té, el té es té. Aquí le llamamos a esto tinto. Entonces, esto tiene que ver, todo esto que estamos viendo, que ya vimos, recae también esto, en la transculturalidad. Y no solamente es en las palabras o en los símbolos, sino también en conceptos, como era el ejemplo que les ponía de los japoneses. La variabilidad temporal. El lenguaje evoluciona y fluye a gran velocidad, naciendo y muriendo de diferentes maneras de expresar lo mismo. De este modo, los significantes que hacen referencia a un significado tienden a variar según la evolución, la manera de expresarse y siendo bastante más inestables. Entonces también tenemos que estar viendo esto del lenguaje. No solamente el lenguaje está vivo, no solamente el lenguaje verbal o el lenguaje escrito, sino también el lenguaje visual está teniendo todos estos cambios, todas estas significancias van a ir cambiando de acorde a los tiempos y al contexto. Por eso cuando hagamos publicidad tenemos que tener muy en cuenta el tiempo y el contexto de qué es lo que vamos a nosotros a producir. De este tema nos vamos a brincar, bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, ¿tienen alguna duda o algo que comentar? No, profe, hasta el momento todo bien. Ok, bueno, entonces de toda esta gran explicación y a lo mejor un poco confusa, pero que ya con tantos, espero que y me acaban de confirmar que ya no tienen duda, vamos a ver que se va a desarrollar precisamente este lenguaje visual. Ahora sí, lo que yo les había anunciado cuando vimos el signo, le dije, más adelante lo vamos a ver, es esto, elementos visuales. ¿Cómo nosotros formamos imágenes? Para formar imágenes, ya sea estáticas o ya sea en movimiento, vamos a ver que van a estar compuestas por ciertos elementos. Estos les vamos a llamar elementos visuales. Y estos elementos visuales van a tener precisamente forma, medida, color, tono y textura. Los elementos de relación, aquí estamos hablando de la forma, de la imagen. Va a haber elementos de relación en cuestión de dirección, posición, espacio, gravedad y movimiento.
Es decir, por ejemplo, ahorita ustedes que me están viendo, hay una composición. Yo si me muevo, estoy moviendo la composición. Ustedes están, si dividimos la pantalla en cuatro, vamos a tener cuatro cuadrantes. Y yo voy a estar en dos cuadrantes. Y va a haber un espacio. Este espacio, y yo tengo una dirección. Si estuviera yo así, o estuviera yo de otra forma, tengo una dirección y yo tengo ahorita una posición. Yo ahorita estoy de esta parte. ¿Por qué? Porque le voy a dar otros elementos. Por ejemplo, aquí en este fondo que tengo, que es en movimiento, pues pueden apreciar precisamente este, ¿cómo se llama? Esto que se da en el Polo Norte, ¿fue el nombre? Bueno, esta aurora boreal. Pueden disfrutar esta aurora boreal. Este, y, por ejemplo, vemos que hay elementos como este, estos árboles que tienen una posición, tienen un espacio dentro del encuadre, tienen una dirección, están derechos hacia arriba, no están de lado, y una gravedad. La gravedad tiene que ver precisamente en la relación que están con el espacio, no con la gravedad de la Tierra, sino cómo está su relación y el movimiento. Les decía que muchas veces, viendo la teoría de la línea, va a haber líneas que nos van a sugerir movimiento aunque estén estáticas. Luego vamos a ver que toda imagen va a tener elementos prácticos. Y estos elementos prácticos son de representación, o sea que es un signo, y que representa de significación, qué es lo que le va a significar a la persona que lo está descifrando, que lo está viendo, y va a tener una función, que es lo que vemos en la publicidad, ¿no? Una vez que ponemos nuestras imágenes, van a representar, van a significar y tienen una función. Vamos a ver que después de todas estas tres laminitas que ya vimos, nos va a llevar a elementos conceptuales, cómo se forma la imagen. Si ustedes se fijan, yo estoy conformado, mi imagen está conformado por líneas y puntos. Dirán, esto que se ve aquí blanco es la luz que llega, y no es porque tenga canas, porque tengo una que otra. Pero si nos fijamos, es la refracción de la luz. Entonces, ya cuando me ven, me dicen, ¿por qué en cámara se le veía esto blanco? Ah, no es blanco, es la refracción de la luz en la barba, y eso este, veía como si fuera blanco, pero no es blanco. Dice, okay. Y esto nos tiene que ver con puntos. Si ustedes se fijan, estos puntos van a generar precisamente la forma de la barba. No son líneas, son puntos. Y la composición de puntos nos van a dar una forma. Entonces nos dice que el punto es el mínimo elemento de la expresión visual. Es la mínima unidad. Como unidad no tiene mucha carga expresiva, pero mediante la repetición o la acumulación puede producir efectos de direccionalidad. Entonces los puntos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la aurora boreal, son puntos en movimiento y nos están llevando hacia un movimiento, hacia una dirección. Muchos dirían, va de arriba hacia abajo, otros dirían, no, va de abajo hacia arriba. Entonces, como vemos, la acumulación de puntos puede producir efectos de dirección. La textura, incluso, tramar fotografías como los periódicos indica posición. Les habla de estas fotografías que por puntitos ya nos crean una imagen. Y esto nos va a indicar posición. No tiene largo ni ancho el punto, vaya. Ni ocupa una zona en el espacio. Puede ser el principio y el fin de una línea o en donde dos o más líneas se entrecruzan. Y esto es a lo que se refiere. El punto como unidad
la secuencia de puntos nos dan la línea. Puede haber puntos que pueden estar separados, pero de igual forma nos dan una linealidad. Aquí el punto yendo hacia otro espacio nos van a dar forma. Aquí nos están dando esta forma. Y aquí nos van a dar otra forma redonda y nos están indicando, de acuerdo aquí a este conjunto de puntos, que es una punta, nos van a dar un señalamiento. Entonces, esto es el principio de las formas. Que luego, esto lo tenemos que comprender muy bien, porque luego nosotros, cuando ponemos una fotografía de la modelo, tenemos que ver, por ejemplo, en fotografía vemos la ley de la mirada. En la ley de la mirada vemos hacia dónde está viendo nuestro modelo y hacia dónde queremos captar. Pero también quité los lentes porque precisamente quería ejemplificar y hablando de lo que vimos la clase pasada, cuando vimos la pintura de la Mona Lisa, si ustedes se fijan, la Mona Lisa estaba en una posición con una sonrisa que no era muy exagerada y algo muy importante que descubrió Da Vinci. Lo que ahorita nosotros aplicamos en fotografía de producto. Si ustedes se fijan, la mayoría, no digo que todos, pero sí, la mayoría de los modelos pueden estar en tres cuartos, pero tienen la mirada en cierta posición. Y si ustedes pasan a donde hay un gran espectacular, sobre todo los vemos en el metro, se van a dar cuenta que la modelo, si nosotros vamos caminando, ya sea a una dirección a la izquierda o a la derecha, y nosotros ponemos fija la vista en el anuncio, pareciera que la modelo nos sigue con la vista aunque no mueve los ojos. Pareciera que nos está viendo. Eso fue una de las genialidades que descubrió Da Vinci con la Mona Lisa. Y es lo que nosotros empleamos en la fotografía, por ejemplo, de modelos para anunciar productos. Y lo pueden constatar. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos va a decir? La línea. Ahora vamos a ver qué es la línea. La línea es un elemento que, de acuerdo a su naturaleza, produce movimiento, energía, desplazamiento, direccionalidad. Nunca es estática. Es el elemento esencial para las previsualizaciones. Cuando hacemos un boceto, generalmente lo hacemos lineal. Tiene largo, pero no tiene ancho. Tiene posición y dirección. Entonces estamos hablando de una línea. Bueno, más adelante vamos a ver aquí los ejemplos. Bueno, estamos hablando aquí una línea. Puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser diagonal, puede ser quebrada, puede ser ondulada, puede ser en zigzag, puede ser curva. Si fijan también esto, es los elementos básicos para el diseño gráfico, lo que estamos viendo ahorita, tanto nos sirve para la publicidad como para diseño gráfico y los que llevaron también, los que tuvieron en algún bachillerato, donde llevaron alguna carrera técnica y que llevaron dibujo industrial o dibujo técnico, recordarán que esto ya lo vieron. Los que no, pues ahorita sería algo a lo mejor nuevo, o estar recordando de algunas otras materias. Luego, hay varios tipos de líneas que transmiten connotaciones muy diferentes. Curvas, las curvas nos van a connotar suavidad, dulzura, amabilidad y calidez. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba esto de los diseñadores de ropa? Si este saco tuviera estos puntos que los tiene redondeados pero no tan agudos, si estos estuvieran más redondeados,
mi saco se vería como un saco de mujer. Si un saco de mujer que tiene las líneas redondeadas las tuviera más picudo, incluso los hombros más lineales, se vería más masculino. Esto precisamente cuando tenemos que ver cómo ponemos la posición y cómo acentuamos ciertas líneas en ciertas imágenes, lo vuelvo a repetir, ya sea una imagen estática o una imagen en movimiento. Tenemos que saber manejar esta, que son los principios de la teoría de la línea. Vemos que si las líneas son rectas, van a representar dureza, agresividad, volumen alto, etcétera. Si la línea es continua o discontinua, fina o gruesas, abiertas o cerradas, nos van a ir dando otros elementos de lectura de la línea. Y no es que pongamos líneas cuando hagamos el anuncio. Una imagen está compuesta por líneas. Por ejemplo, ahorita mi mano que por el croma, bueno, por esto, pierde algunos dedos. Si se fijan, ya la línea, la imagen, está teniendo otra connotación, otra denotación. Alguien pudiera ver esta, como tengo la posición de mano, como si fuera la de una señal de rockero. Alguien lo puede ver como una señal obscena o algo simplemente como que, oiga, profe, como que le faltaron dedos, ¿no? Alguien se los comió, ¿quién se fue? ¿Su perro? ¿O quién se comió sus dedos? Entonces, esto es lo que nos va a dar precisamente cómo se conforma la imagen por medio de líneas. En el caso de las líneas cerradas, cuando desplazamos un punto con tres o más puntos de inflexión, mínimo tenemos tres ángulos y obtenemos la forma o contorno. Aquí ya vamos pasando de la línea a elementos más complejos. Bueno, pues aquí pone yo el ejemplo de la línea vertical, la línea horizontal, y esto, si nosotros nos fijamos, en el espacio nos está dando cierto sentido de dirección o lo que también llamamos gravedad. No grave de que esté enfermo o grave de la ley de Newton, sino cómo está acomodado, eso vamos a ver qué es gravedad. Luego vamos a ver que todo tiene contorno. Entonces, ¿qué es el contorno? El contorno son las formas cerradas que están compuestas por un borde y un relleno. Las tres formas básicas en donde surgen todas las demás, por ejemplo, son el triángulo, el equilátero, el cuadrado y el círculo. Son líneas que al complementarse nos forman un contorno. Por ejemplo, en fotografía, donde les digo, le vamos a tomar foto a un elemento y tenemos que ver cómo está compuesto el contorno para ver cómo hacemos la composición dentro del encuadre. Entonces, es el contorno. Entonces, nos dice aquí que el triángulo es la forma que menos ángulos inferiores tiene. Puede tener 3, 4, tenemos un cuadrado, 5, tenemos un pentágono, 8, tenemos un octágono, 12, un decaedro de infinitos lados o ángulos, el círculo. Vamos a ir con el círculo. A su vez, las formas también transmiten sensaciones o connotaciones. Es por eso que es muy importante la decisión de una forma básica acorde a los conceptos que queremos transmitir en el momento de crear una marca o un logotipo. Entonces, vean, todo esto que vemos también es para crear o para modificar marcas y logotipos, o para sugerirle a nuestro cliente cómo podemos aprovechar mejor o presentar su marca o su logotipo. El triángulo está asociado con la religiosidad por los tres elementos: Padre, Hijo, Padre, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Por esta tríada.
Está asociado con la religiosidad por el misticismo, por el 3, que es tres puntos, y vemos el número 3, que también es un número cabalístico. El poder y la jerarquía, la acción, el conflicto y la tensión. Si nosotros vemos un triángulo, el triángulo está creando tensión. ¿A qué nos referimos con tensión? Nos vamos a referir que las líneas que componen el triángulo las vemos tensionadas, no las vemos relajadas. Y eso nos crea aristas. ¿Qué son las aristas? Son los picos. Entonces, por eso nos hablamos que un triángulo va a tener tensión. Un cuadrado es una forma estable, fuerte, segura, firme, sólida, confiable, rectitud, esmero y torpeza. Por eso cuando luego a veces nos dicen es que tu forma de pensar es muy cuadrada, se están refiriendo que la forma de pensar es muy estable, no va a admitir otras formas de pensamiento, va a ser un pensamiento fuerte, seguro, muy firme, a veces confiable, y va a ser también un poco, va a tener un poco de torpeza. El círculo está asociado con la inestabilidad, el movimiento constante, el desequilibrio, la protección, la calidez, etc. A su vez, los contornos conllevan implícitamente una direccionalidad, que sería infinito. Por eso luego dicen que el círculo es también la figura perfecta, porque no tiene inicio y no tiene fin. Todo es continuo. Dice, todos los contornos o formas tienen un tamaño. El tamaño es medible, mesurable, aunque es relativo cuando es comparado. Y ahora aquí de lo que hablaba. Dice, es inestable, pero es perfecto. Bueno, aquí está más ovalado por la misma de la presentación. Y el triángulo, lo que yo le decía yo, las aristas, y esto crea tensión. Tensión a la persona que observa. Esto es más relajado. Esto nos crea tensión. Por eso cuando a veces hacemos un diseño, luego decimos, ¿para qué es? Si es para algo ejecutivo o algo mucho más agresivo, vamos a ponerle líneas rectas. Si es algo mucho, mucho más amable, vamos a ponerle líneas curvas. Si es algo mucho más clásico, vamos a poner líneas que semejen cuadrados. Ahora vamos con el color. Ya hablamos un poco de la línea, ya hablamos un poco de las formas. Ahora vamos a ver qué es el color. Nos dice, entre ese blanco y negro absolutos, o sea, la presencia 100% de luz y la ausencia total, hay una infinita gama de colores que conforman el espectro. Entonces acuérdense, el negro no es un color, es ausencia de la luz, ausencia de color. Y la luz es la presencia de todos los colores. Que era lo que les explicaba en la otra clase, cuando ponemos un prisma o el arco iris y se ven ahí todos los colores. El tema color lo veremos en profundidad más adelante, pero los colores primarios son azul, rojo y amarillo. Ojo, estos colores primarios que vienen en la luz. La combinación del azul y rojo nos va a dar una gama. El amarillo y el rojo nos va a dar otra gama. Hablando de colores de luz primarios, son el rojo y el verde y el azul, que nosotros lo vemos o lo denominamos, por ejemplo, en cuando nosotros calibramos una pantalla, como la puede ser la de la lab, puede ser la de la cámara, puede ser la de la pantalla en la que vemos la televisión,
la vamos a conocer por estos tres colores, que es el rojo, verde y azul, que por sus siglas en inglés es Red, Green and Blue, el RGB. Cuando nosotros vamos a imprimir un trabajo, puede tener otro tipo de estándar en el cual vamos a ver los colores. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, para no confundirlos, simplemente es cómo se compone la luz, cómo sabemos que en una fotografía, cuando captamos o en un video, cómo se construye la luz. Por eso, la tecnología tiene mucho problema al recrear el amarillo más puro. El amarillo más puro en los sistemas electrónicos es más difícil. En las películas fotográficas es mucho más fácil de que el amarillo se pueda reproducir. Por eso luego cuando vemos alguna anuncio, un comercial que nos dice el nuevo teléfono de tal marca que tiene los amarillos más vivos, quiere decir que tiene muy bien manejado el espectro y una representación del amarillo que en un sistema electrónico es muy difícil de conseguir. Si nosotros nos podemos ver aquí, vemos que es un amarillo, pero si nosotros lo vamos ampliando y nos quedamos viendo, entonces vamos a ver que tiene más tonos verdes. Entonces, no será el amarillo amarillo. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo se comportan los colores y cómo se conforman para poder entonces tener precisión en qué es lo que yo quiero poner en una publicidad y que aquí son los matices de color. Muchas veces las publicidades que a veces no tienen tanto éxito es por el mal manejo de los matices de color y a veces tienen mal manejo porque muchas veces desconocen de toda esta teoría. Por eso cuando mandamos a hacer nuestra publicidad con el señor que tiene su changarro y que su changarro tiene que ver con un ámbito familiar y que lo heredaron, pero que nunca se metieron a estudiar todo a profundidad, pues nos dicen, sí, te hago la publicidad y luego de repente, oiga, pues que yo no, yo quería yo este tipo de amarillo. Por ejemplo, no sé, yo quiero yo este tipo de amarillo, porque aquí lo tengo más amarillo, un amarillo limón, y usted me está presentando un amarillo mostaza. Es porque no estaba manejando bien la mezcla. Este es otro de los grandes problemas que se tiene cuando aprendemos fotografía. Muchas veces llegamos, tomamos la fotografía y vemos la foto en la pantallita de la cámara y nos sale una representación del color. Luego llegamos a nuestra lab o nuestra computadora y empezamos a manipular por medio de los programas. Y luego resulta que cuando lo llevamos a una gran impresión o una impresión de un tamaño más o menos y lo llevamos con otra tecnología, de repente vemos, ay, yo había calibrado la fotografía de un vestido que era color salmón. Y ahora resulta que cuando me lo imprimiste salió con un rosa mexicano o un rosa pálido. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran problema. Primero, no tenemos calibrados nuestros monitores de una forma adecuada. Y cuando nosotros trabajamos en nuestras máquinas, lo estamos viendo desde los matices, la calibración de nuestra pantalla. Cuando llega a un servicio profesional, tiene otros estándares y entonces nosotros lo ponemos en los estándares. No es que la máquina de ellos esté mal, es que nosotros les damos un calibre de acuerdo a una percepción y puede ser que a lo mejor nuestra máquina tiene un monitor pues muy básico. Lo que yo les recomiendo, los que se dedican a la publicidad o se quieren dedicar a la publicidad,
y sobre todo a tomar fotografías, es comprarse un monitor especial o una laptop que tenga ciertas características especiales y que las manden a calibrar, o si ustedes conocen y saben bien de la teoría de los colores, ustedes pueden hacer la misma calibración. Se meten al menú y empiezan a calibrar los tonos y ya van a tener una tonalidad y un manejo de color mucho más fidedigno a lo que van a presentarle al cliente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque luego de repente lo vemos aquí bonito y ya cuando lo presentamos el cliente dice, óyeme, ¿qué pasó? Mira, este amarillo no es el amarillo mío. ¿De dónde lo sacaste? Entonces nos dice que si mezclamos estos tres colores, el rojo, verde y azul, que es el RGB, estos tres colores en cualquiera de los dos tipos de mezclas y en diferentes proporciones, obtenemos todos los colores que queramos. En principio, el ojo humano tiene la capacidad de distinguir 16 millones de colores, aunque se supone que los colores son infinitos. Ojo, cuando hablamos de colores, no nos vamos a referir que hay más colores que el azul, rojo, amarillo, verde, sino a toda la gama de degradados de color. Cada degradado, nosotros le vamos a decir que es un color. Para evitarnos decir el degradado del color rojo, le ponemos, ah, es un color rojo, rojo pasión, rojo velocidad, ¿no? Y le vamos poniendo nosotros, de alguna manera, cierto nombre para identificar la tonalidad. Es por eso que luego las mujeres nos regañan a los hombres cuando les dice, oye, ¿te gusta el color de mi vestido? Yo, ah, sí, está bonito ese color, rosa. No es rosa, es fucsia. Ah, ¿soy daltónico o qué pasa? No, es que es fucsia. No, yo lo sigo viendo rosa. No, rosa es este. Este es fucsia. No, pero para mí sigue siendo rosa. Ah, no, lo que pasa es que sí es rosa, pero es un degradado en específico de rosa o de morado, según como le llamen fucsia, que luego también es otro gran problema de denominación, porque luego hay unas personas que a un tipo de rosa le dicen fucsia y a un tipo de morado le dicen fucsia. Entonces yo le digo, a ver, o de lila, ¿no? Que lila es esta mezcla entre morado y rosa o rojo, que nos da un. Dice, bueno, es que ya no sé cuál, tú a cuál te refieres, cuál es fucsia. Entonces, luego por eso nos regañan las mujeres, que no sabemos distinguir. Y no es que existan más colores, sino que son los diferentes tipos de degradado que nosotros le vamos a dar una denominación. Entonces, como vemos, el ojo puede distinguir 16 millones de colores, aunque dice que se supone que los colores son infinitos. La diferente mezcla de los colores nos van a dar una gama muy infinita, precisamente de estos degradados. Por eso las cámaras digitales no pueden compararse con el ojo humano. Nosotros podemos distinguir una variedad de tonos. Lo que pasa es que luego a veces no estamos acostumbrados a ser observadores. Por eso cuando yo les enseño foto o doy clases de pintura, les digo, vean el azul y díganme cuántos tonos de azul hay y la mezcla de los azules y de los rojos. Me dicen, profe, es que yo no veo ningún rojo. Yo me refiero a la mezcla, que vienen siendo los violetas y algún tipo de morado. Y luego cuando nos ponen a hacer un trabajo, pintamos todo de azul. No, y hay tonalidades. Bueno, aquí ya se me está acabando el tiempo, ya me está parpadeando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna duda, profe. Bueno, ok, bueno, entonces nos quedamos en la lámina 13 para.